Y justamente la idea de juntarnos, de reunirnos, nació como una iniciativa, bueno, de Pablo y Enrique, de como nuevas direcciones que están entrando con nuevas ideas, de cómo unir institucionalmente a estas dos iniciativas, cuáles pueden ser los caminos comunes que podemos transitar, cuáles son nuestros desafíos como presentes y futuros. Y quisimos hacerlo, bueno, a través de trabajar en un convenio de colaboración. Cuando se creó el Museo Interactivo Mirador y cuando se creó el Centro Cultural, entonces Palacio La Moneda, quizás se pensaron cosas distintas a las que son urgentes hoy día. Hoy día Chile cruza por un momento tremendamente desafiante en términos de diálogo, de la urgencia de que estos espacios sean espacios de encuentro. Que el arte, que la cultura entendida como la ciencia también, como el cine también, como sus distintas expresiones, son espacios que pueden generar empatía. Los lugares en los cuales convergen y también entregan datos, ¿no? Y eso también es súper importante, cómo estos lugares tienen como rol no solamente ser espacios de, digamos, mostrar lo que otros hacen, sino que construir sus propios contenidos. O sea, son lugares que tienen que estar orientados a la investigación y la producción. Esa condición creo que es muy importante, si no empieza a pasar que se vacían de sentido. Cuando la investigación, la producción no está en el centro de la preocupación, empiezan a convertirse tan solo en escaparates de lo que hacen otros. Tenemos que entender el tiempo que nos está tocando vivir. Y el Centro Cultural, y hemos estado como en un camino hacia allá de salir de una suerte de neutralidad que hemos caído, y aunque es como un cliché quizás a esta altura en el mundo de los museos decir que no son neutrales, pero cómo entendernos más y de manera más profunda como un espacio de reflexión y que participa de un debate público sobre el tiempo que estamos viviendo, un tiempo que nos estamos repensando como país, que nos estamos pensando el futuro de lo que queremos ser también. El rol de los espacios culturales, museos, centro cultural, con todas las diferencias que tenemos, es provocar una reflexión pública, situarse en el tiempo, en el espacio, en lo que está ocurriendo hoy día, y en ese sentido el desafío es compartido. Para nosotros, para el próximo año, tenemos un desafío enorme, que es nuestra descentralización, entendida como trabajar con otros territorios, con otros agentes culturales, con otras comunidades diferentes también a las más directas, a las que siempre trabajamos. Y creemos que la experiencia del MIME es muy valiosa en eso. Pero por otro lado, nosotros también hemos trabajado con metodologías interculturales, con comunidades, y que creemos que podemos compartir experiencias y enfrentar estos desafíos de manera conjunta. Y algo fascinante del MIME y de su propuesta desde su inicio, de lo que significa hacer una fundación con ese nombre, es que algo muy fascinante fue, como por supuesto, proponernos entonces actualizar esa pregunta. Ya, pero nuevo cuándo, nuevo siempre hay una novedad posible, latente, potencial. ¿Cuáles son las preguntas actuales? Y en el caso particular del MIR, nosotros pensamos mucho que tenía que ver con una idea que también se tuvo muy al inicio de esa fundación, que tiene que ver con la vinculación con el entorno. Cómo es que nos preguntamos por esa relación, y en ese contexto nos vimos, por supuesto, también a la reflexión de cómo es que las preguntas globales hoy día se están abordando en la comunidad, o cómo es que los edificios como este, o cómo el Museo MIR se relacionan con su comunidad, post pandemia además, medio de una crisis climática.
La alianza entre el Centro Cultural La Moneda y el Museo MIM es muy interesante porque ambos cumplen una función como de plataforma, de nudo neurálgico, de centros culturales, en donde se encuentran varias disciplinas a la vez, varias comunidades también. Entonces me parece muy interesante que en la conversación de hoy también emergiera el desafío que quizás nos estamos poniendo y la ambición que tenemos es que eso, nuestro trabajo, pueda contribuir a que la sociedad en su conjunto ya no esté tan compartimentada, sino que la interdisciplina también cambie la lógica de cómo nos entendemos y cómo nos conectamos entre personas, entre temas, pensando también en una idea de sociedad en donde pensamos más colectivamente, con más unidad, pero también sabiendo qué es lo que nos diferencia y complementándonos de esa manera. Así que hoy día fue muy fructífero a propósito de que también nos estamos imaginando desde dentro y desde fuera el rol que cumple, el rol social, el rol público que cumplen estas instituciones, una que queda debajo del Palacio de La Moneda literalmente y la otra que queda en la importante comuna de La Granja, en donde también estamos haciendo un trabajo muy importante de encontrar el nexo entre el museo y la comunidad, un enlace, una convivencia conjunta. Así que muchas preguntas quedaron abiertas, lo cual es el mejor resultado de una jornada como esta.